Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a una sessió més de l'Aula de l'ES, benvinguda Gabriel Berti. Abans que res, llegiré l'entradeta que preparem sempre per aquestes sessions, que diu benvinguts a una sessió més de l'Aula de l'ES, com ja he dit, una tertúlia filosòfica que té com a objectiu promoure l'estudi de l'obra de Gilles Deleuze i per extensió del pensament postfundacional. Aquest curs 2019-2020 abordem l'estudi de les monografies que el filòsof francès va escriure sobre aquells pensadors a partir dels quals va elaborar el seu pensament. Hem revisat ja l'obra de Hume i sobre Kant. Avui ens fixarem en la de Leibniz i el mes que ve en la d'Espinosa, per la qual comptem amb la col·laboració de Laura Llevadot. Molt bé, doncs ens acompanya avui la doctora Gabriela Berti, que ens parlarà d'un tema que jo crec que és apassionant, que són les aproximacions de Deleuze a la filosofia de Leibniz, contingudes especialment en la seva monografia El Pliegue, El Ple, i el recull de classes sobre el filòsof. Jo crec que és un tema prou interessant per dues qüestions. Una que em sembla una paradoxa, que és que un filòsof que es demostra i es creu espinozià s'interessi per un altre filòsof que realment és l'antídot d'Espinoza. I per altra banda, si hi ha un filòsof que és barroc, aquest és Leibniz. I jo crec que això s'escau amb el fet que, com va dir el Robert Calabrese, estem vivint en una època que és neobarroca, la qual transforma també Deleuze en un filòsof barroc, potser malgrat lui, no ho sé exactament. A les primeres sessions d'aquesta aula hem tingut filòsofs que s'han interessat per la obra de Deleuze, però avui tenim una especialista de Deleuze, una filòsofa i una pensadora que està especialitzada en Deleuze i en Guattari. Per tant, jo crec que és un gir interessant amb la trajectòria de l'aula tal com hem tingut fins avui. La doctora Berti ha volgut que la presentés com a doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en teoria i estètica de l'art contemporani i esquizoanalista. És autora de diversos llibres sobre Epicur, Guattari, etc. i treballa com a directora de la Fundació Ideograma, que és una fundació que es descriu de la següent manera. Ho llegeixo en castellà perquè em sembla que estava en castellà a la pàgina web. La Fundació Ideograma centra sus acciones en la capacidad transformadora de la comunicación pública, favoreciendo el compromiso social y la participación activa de las personas en instituciones, organizaciones sociales, plataformas cívicas, especialmente a través de diferentes lenguajes y enfoques artísticos. Un programa muy amplio y muy significativo también. La doctora Berti es autora de una tesis doctoral con el Departamento de Filosofía de la UAB, sobre filosofia de la cultura, i el marc conceptual d'aquesta tesi es basa, es centra principalment en l'obra i el pensament de Deleuze i Guattari, concretament en les nocions de llengua menor, aparell d'estat i màquina de guerra. S'ha interessat també per difondre les idees d'un psiquiatre català revolucionari, que és Tosquelles, el que fa uns anys es va celebrar el centenari del seu naixement. És professora de diversos màsters i cursos de formació a Espanya, Itàlia i Argentina, unes activitats docents que compagina amb conferències i amb el comissariat de projectes sobre art, cultura urbana i estètica low-tech. I crec que a partir del 4 de març dictarà un curs sobre Deleuze i Guattari a la llibreria central del Raval, que suposo que tots hi estan convidats. Bé, doncs jo crec que potser no tindríem lloc per introduir-nos en aquest aspecte de l'obra de Deleuze, que és la seva aproximació a Leibniz. Quan vulguis. Antes de començar, estàvem parlant d'un petit comitè en el bar sobre este libro, ¿no? El libro que nos convoca hoy aquí, El Pliegue, el libro que Deleuze dedica en sus, lo que se llaman las obras monográficas, que se han dado esa etiqueta y dedica a Leibniz, que tiene, no sé qué les habrá parecido, pero al menos desde mi punto de vista es una de las monografías más complejas e incluso
dentro del contexto del corpus de la obra de Deleuze, diría que es uno de los más ásperos. Casi a la par de Diferencia y Repetición, ¿no? Es uno de los libros menos amables de leer. La obra de Deleuze, con o sin Guattari, siempre implica una complejidad, ¿no? Demanda mucho del lector o la lectora que tiene frente, pero este me parece especialmente farragoso. No sé si es una impresión mía, pero también lo interesante, y eso comentábamos hace un momento, es que a diferencia de las otras monografías, este libro me parece como mucho más propositivo, en el sentido de que Deleuze saca algunos elementos a partir de Leibniz que no están contenidos en la obra de Leibniz. Esto es parte de la estrategia, digamos, de Deleuze, de sus obras monográficas, ¿no? En ningún caso estas obras monográficas de Deleuze son libros donde hay un análisis histórico, donde hay un análisis dentro del contexto de la historia de la filosofía, de esos autores que toma como referencia, sino que más bien se tratan de el Leibniz de Deleuze, el Nietzsche de Deleuze, ¿no? Y como Deleuze mismo decía, en relación a otro autor, la idea cuando hace un abordaje de estos autores, ¿no? De un autor de estos que él trabaja, es como tomarlo por detrás, ¿no? Y él mismo decía, tomarlo por detrás y hacerle un hijo casi de contra natura, ¿no? Estas monografías son un hijo contra natura que no pertenece ni a Leibniz ni a Deleuze. En todo caso, es una mezcla de estas dos cosas, ¿no? Como lo que significa un hijo o una hija, que no es ni una cosa ni la otra, no es ni el padre ni la madre, sino que es algo diferente, pero que contiene algunos elementos. Y creo que el texto de Leibniz lo es. Antes de meternos un poco en tema y en este abordaje que hace, en este Leibniz de Deleuze, me gustaría parar 5 segundos a hablar de Leibniz, ¿no? Leibniz es un filósofo que vivió entre 2 siglos, ¿no? Entre el siglo XVII y siglo XVIII. Y tenemos que pensar que esos inicios del siglo XVIII, que lo vieron ya en su madurez, son los inicios de algo que les ha preocupado mucho a tanto a Deleuze como a Guattari, que es el tema del capitalismo, ¿no? El surgimiento del capitalismo en el siglo XVIII. Y ese surgimiento del capitalismo no es posible de ser pensado sin los antecedentes de la filosofía renacentista y la filosofía barroca. Por lo cual, Leibniz está viviendo ese momento, ¿no? Ese momento que son las previas al surgimiento del capitalismo, que, como decía, tiene estos antecedentes en la filosofía renacentista, pero también en el colonialismo, ¿no? O sea, son cosas que están presentes ahí y que han permitido el surgimiento del capitalismo y que funcionan como una especie de obstinato social y político en la filosofía de el barroco y en la filosofía especialmente de Leibniz. Pensemos también en el texto fundacional de Smith, ¿no? Que sale también del siglo XVIII. Entonces, esto para tener un poco de contexto. Luego, por otra parte, Leibniz ha sido un filósofo bastante controvertido y diría muy maltratado por la historia de la filosofía. Tan maltratado por la historia de la filosofía que no solamente lo podemos ver a lo largo de los siglos, este maltrato, sino también que ha sido maltratado en su tiempo. Leibniz no solamente fue un filósofo, sino que sus pensamientos estuvieron vinculados al ámbito de la ciencia, especialmente al tema del cálculo diferencial, que abrieron todo un ámbito nuevo, pero que tuvieron que pasar bastantes siglos para que se lo reconociera. Y también estuvo vinculado a la política, no a la política como un político lo que conocemos tradicionalmente, sino que fue un cortesano, ¿no? Estuvo vinculado a las cortes como asesor, y aquí lo voy a tener que leer porque no me sé nunca los nombres de las casas reales, no sé por qué será.
cortesano de Juan Federico, de Ernesto de Hanover, de Juan Luis de Hanover, y terminó en la corte imperial de Carlos VI con bastantes problemas que prácticamente lo terminaron ignorando. Cuando muere Leibniz en 1716, su muerte fue bastante controvertida, por un lado, y polémica. Al final de su vida fue acusado de plagiar a Newton, y sabemos que quien ganó en la historia de la ciencia fue Newton y no Leibniz. Tuvieron, como dije hace un momento, que pasar varios siglos para que se reconociera el trabajo que realmente había hecho Leibniz. Y él fue miembro también de la Royal Society, de la Academia Prusiana de Ciencias, que cuando llegó el momento de la acusación de haberle plagiado a Newton y que él, le dijeron que se retractara, como le pasó a Galileo, y dijo, pues no me voy a retractar porque esto lo he hecho yo y no tengo nada que retractarme, no he copiado nada a Newton. Toda la comunidad le dio la espalda. La Royal Society le insistió que se retractara y en el momento de su muerte directamente lo ignoraron, hasta tal punto que la tumba de Leibniz permaneció en el anonimato. En el momento que lo enterraron permaneció en el anonimato y su figura fue rescatada unos cuantos siglos después, cuando Fontanelle empezó a hablar de la importancia del pensamiento de Leibniz. Una cosa interesante también para tener en cuenta, el Cándido de Voltaire, el libro Cándido de Voltaire, ridiculiza directamente a Leibniz, lo pone en una situación de estúpido constantemente, y esto también sirvió para difundir esta imagen que se tenía de Leibniz. Estas cosas que estoy diciendo no son menores, ¿no? Deleuze escoge a Leibniz, ¿no? Escoge a Leibniz con todas estas cuestiones que estoy comentando, ¿no? Básicamente, una de las cosas que... Gracias, Pedro. Una de las cosas que hace que Voltaire ridiculice a Leibniz y que la historia de la filosofía también lo deje en un segundo plano, es decir que Leibniz se aparta de la racionalidad, se aparta del racionalismo, ¿no? Entonces, aquí volvemos otra vez a estas filosofías renacentistas que toman la racionalidad, que toman unas estructuras basadas sobre un sistema de racionalidad que lo supera todo y que lo mantiene todo unido, que podríamos traducirlo en el plano político hacia la idea del soberano, o que podríamos traducirlo en el plano ontológico hacia la idea de Dios. Leibniz se aparta de todas estas cuestiones. Esto es lo que le hace corresponder luego este mote de prácticamente un idiota, un estúpido, ¿no? que es la figura que se le da en el Cándido de Voltaire. Insisto en que todas estas cuestiones no son anecdóticas, yo creo que son constitutivas, y que en el momento de elegir a qué autores dirigir el pensamiento de Deleuze, que tome a Leibniz, es interesante, ¿no? Creo que es un gesto interesante. Los trabajos sobre la relatividad, en el campo de la ciencia, por supuesto, son los que luego hacen que se retome el pensamiento también de Leibniz y resurja el interés por un pensador que, como dije antes, había sido ninguneado. Antes habías hecho una mención en la presentación, ¿no? de la relación con Spinoza, ¿no? El anti-espinosista, ¿no? de Leibniz. Es curioso porque Deleuze precisamente los pone en relación en uno de sus textos, en una de sus monografías también, ¿no? que le sirvió como tesis complementaria, ¿no? No es la primera vez que Deleuze habla sobre Leibniz en el texto monográfico, sino que aparecen varias referencias, y una de esas primeras referencias es en ese texto sobre Spinoza, ¿no?
es el texto monográfico sobre Spinoza que en principio fue su tesis complementaria para poder entrar a la universidad. Entonces ahí hace este análisis de las diferencias, de alguna manera, que hay entre Spinoza y Leibniz. Por otro lado, también tenemos otro referente, ¿no? O sea, que no solamente Spinoza, sino la filosofía política de Hobbes y también la de Descartes. Que, a ver, Descartes no tiene una filosofía política, pero sí que en el fondo, a partir de una cierta ontología, que es la ontología cartesiana, hay una matriz, que es la matriz de la representación, ¿no? Que sirven posteriormente para la filosofía política y que, es uno de los elementos que analiza Deleuze en Leibniz, ¿no? Basada en la supremacía, como decía hace un momento, que podíamos traducir esta supremacía por Dios, soberano, bien, etc., ¿no? Que de alguna manera Leibniz rompe, ¿no? Y aquí la crítica hacia este filósofo irracional que está diciendo, que es lo que nos está diciendo aquí. Por otro lado, y aquí una lectura menos canónica, si digamos Deleuze hace una lectura o transforma a Leibniz en un personaje conceptual, ¿no? Lo que le interesa es esta idea de cómo Leibniz va desarrollando diferentes conceptos, cómo los pone, ¿no? No Leibniz como filósofo histórico asentado entre la historia de la filosofía, sino cómo es capaz de ir tejiendo una serie de conceptos, ¿no? Haciéndolos funcionar por una historia que es la historia interna que él está planteando, ¿no? Como dentro de una novela, un personaje funciona en el marco de una novela. Y este es un texto filosófico, ¿no? ¿Cómo funciona este Leibniz en este texto filosófico? Yo también voy a hacer un poco de trampa y voy a hacer la lectura que yo hago y que me interesa retomar, ¿no? O sea, como un subpersonaje filosófico que es Deleuze dentro de esa lectura de Leibniz. Un poco borgiano todo, pero se me permite por el acento. Decía, hay una de las cosas que me interesan especialmente y que me parece que son un poco canónicas en esta lectura de Leibniz que hace Deleuze, y es cómo de los conceptos de Leibniz es capaz de hacer algunos análisis que nos remiten a los textos sobre los que hablan sobre el capitalismo, ¿no? Y a este elemento muy importante que es la crítica hacia el capitalismo desde una perspectiva post-marxista que hace Deleuze, ¿no? En este sentido parece un poco extraño, ¿no? Porque estoy diciendo que Leibniz es un filósofo que aparece previo al capitalismo, ¿no? O sea, previo al surgimiento del capitalismo, que es la filosofía anterior hacia el capitalismo, ¿no? O sea, estamos hablando de Marx nace un siglo después. no digo que Marx sea, pero como teórico del capitalismo, sino que esta crítica que hace Leibniz al modelo de representación y esta idea que se trabaja en el texto, el pliegue, que es precisamente esta, ¿no? La idea de pliegue nos va a remitir a una serie de conceptos que permiten esa crítica al capitalismo e incluso una pequeña luz de salida desde esas formas de producción del capitalismo. No digo con esto, por favor, no estoy diciendo que Leibniz sea un crítico del capitalismo porque sería una barbaridad histórica, sino que esto que extrae de ese personaje conceptual, ¿no? Que es Leibniz, que extrae Deleuze, nos puede permitir pensar también en esas otras áreas de donde pone el foco tanto Deleuze como Guattari. Como decía, los antecedentes de la obra de Deleuze sobre Leibniz no solamente están vinculados con Spinoza, donde lo confronta en esa presentación de la tesis complementaria que hace para entrar a la universidad, sino que también podemos entender algunos conceptos de Leibniz en diferencia y repetición, que es su tesis de doctorado, ¿no? De ahí también hay algunas referencias a Leibniz.
Luego Mil Mesetas. Mil Mesetas también tiene una serie de referencias. Están los cursos que están colgados en internet, que no sé si los habrán visto. Son unos cursos que él dio sobre Leibniz en la universidad. Y luego aparece El Pliegue, ¿no? El Pliegue es un texto de finales de los años 80, o sea, casi uno de los últimos textos que escribe dedicados a las monografías, y uno de sus últimos textos. Y entonces es un texto también que está muy rumiado. Creo que Deleuze es un filósofo de estos que los conceptos les da unas cuantas vueltas, ¿no? Y aquí se nota bastante. La idea de esta filosofía del barroco que presenta como una forma de pensamiento, de alguna manera está opuesta a ese pensamiento teológico, ¿no? Insisto en esto, que cuando digo pensamiento teológico podemos reemplazar esta palabra no solamente por Dios, sino por bien, o también la podríamos reemplazar por soberano, ¿no? Por estas otras filosofías políticas que hablan del soberano, ¿no? Esta idea de que en la cúspide de este pensamiento siempre hay algo que es lo que está mandando, lo que está dando la dirección última, llámese soberano, ¿no? La filosofía del Renacimiento, llámese razón, llámese bien. Y una cosa muy interesante, y es que para Deleuze, Leibniz abre la filosofía del punto de vista, ¿no? O sea, ya no se trata solamente del punto de vista del soberano, sino que abre lo que no lo dice Deleuze sobre Leibniz, pero algo que nos acercaría incluso también hacia una línea de fuga, ¿no? El punto de vista, la línea de inflexión, el cálculo diferencial, todos estos elementos nos permiten una fuga de algo. Por un lado de la filosofía racional, por otro lado la introducción de la diferencia, o en esta triple o cuádruple pliegue que estoy intentando hacer cuando hablo de capitalismo, ¿no? Esta línea de fuga del capitalismo, ¿no? Una línea de fuga que no es una línea de escape, sino que permite fugar hacia otra cosa, ¿no? A construir también otro espacio. ¿Por qué el barroco? ¿Por qué el barroco? No solamente hay unas referencias en el texto al barroco desde el punto de vista artístico, desde el movimiento cultural, sino también hacia una filosofía, ¿no? Y dice que esta filosofía barroca, es una filosofía operativa. Y voy a remarcar esta palabra operativa. Tiene que ver con la manera en la que es capaz de modular ciertas cosas. Ahora vamos a ver qué son estas cosas, ¿no? Y esta modulación, esta operatividad se produce a través del pliegue. Es el pliegue el que nos da esa clave para comprender la manera en la que opera una filosofía barroca. ¿Y qué es este pliegue? No es simplemente doblar algo, sino que se trata de un pliegue que va hacia lo infinito. Es un pliegue, repliegue, despliegue y vuelto a plegar. Y eso implica muchas consecuencias. Básicamente, los conceptos capitales de este pliegue tienen que ver con, como decía recién, con el punto de vista. También tienen que ver con la capacidad de percepción, ¿no? O sea, de quién percibe. Y una cosa muy importante, que es la introducción del cuerpo. El cuerpo como modo de interacción con el mundo. Esto es una gran ruptura, ¿no? Para un racionalista la interacción es la razón, o sea, aquí estamos hablando de la corporalidad, ¿qué pasa con este cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo material. A partir de aquí se derivan toda una serie de elementos que también están obviamente sacados de la filosofía de Leibniz, como el de reciprocidad, que funcionan tanto a nivel de sus propuestas científicas como a nivel de sus propuestas filosóficas, la cuestión de la inclusión, el principio de razón suficiente, la composibilidad y las mónadas.
con posibilidad. Esto es un palabra raro, pero tiene que ver con la idea esta de componer, que de alguna forma nos ligan a este concepto de modulación, ¿no? O sea, cómo se compone el pliegue a partir de un módulo, de una modulación, no de un módulo, de una modulación. A partir de toda esta serie, esta constelación de conceptos, Deleuze analiza y también despliega otras ideas como la de extensión, la que dije recién, la de pliegue infinito, y en un movimiento que va desde lo finito a lo infinito. O sea, por un lado el movimiento infinito y el movimiento desde lo finito a lo infinito. Como el fruto de los pliegues y los despliegues, ¿no? Esto sería básicamente el movimiento del barroco. Tenemos poco tiempo, con lo cual yo no me voy a ocupar de todos estos conceptos, solamente voy a hacer algunos apuntes sobre la cuestión del pliegue. Pero me vas a ir haciendo cosas, ¿no? Para que pare. Tenemos 25 minutos todavía de exposición. Vale, perfecto. A ver si lo logro. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. ¿Sí? La cuestión del pliegue puede sonar... A ver, Leibniz, dice Deleuze, rompe con esta idea de la racionalidad y rompe de alguna manera con la representación, pero no totalmente con la representación. El concepto de pliegue, el concepto de desarrollo sobre el cálculo diferencial nos permiten, nos abren un campo, pero él no es capaz de romper del todo con la filosofía de la representación. En ese sentido, es como que se aparta un poco más de Spinoza, por ejemplo, ¿no? Leibniz, quiero decir. Sigue siendo un filósofo deudor de su tiempo, pero es capaz de crear ese pequeño espacio, ¿no? Esa vacuola, donde se anima, se atreve a hacer otro tipo de propuestas. Una de ellas que nos aleja y nos acerca hacia esta cuestión de la representación, pero luego vamos a ver cómo realmente, según también esta lectura que hace Deleuze, es capaz de abrir un espacio, es la cuestión de los pliegues, que dices, es como si los pliegues estuvieran en dos pisos, ¿no? Como si fuera una casa, y en esta casa barroca, tiene dos pisos, dos plantas, ¿no? Por un lado tenemos la de arriba, que es la del alma, y por el otro lado tenemos la de abajo, que es la de la materia. Son tipos de pliegues diferentes, pero son tipos de pliegue que están absolutamente conectados. La materia está sometida al infinito y es una especie de cuerpo elástico, una especie de cuerpo elástico y al mismo tiempo también orgánico, que tiene esa propiedad, que es la propiedad de poder plegarse. Sin esa elasticidad se rompería, no habría pliegue, ¿no? Por lo tanto, la materia tiene esta capacidad, una cierta elasticidad, una cierta plasticidad que permite ese pliegue sin romperse. Hay una especie de evolución, digamos, aquí, hacia la cuestión del cuerpo orgánico. Esta cuestión permite implicar y también explicar, ¿no? Como el pliegue y el despliegue. Envolver y desarrollar. Sí, como que se dan siempre estas dos situaciones, que no son situaciones contrarias, sino que son dos tensiones que permiten esa plasticidad. Sin las dos, no tendríamos esa plasticidad, con lo cual son necesarias y se implican mutuamente. Aquí empezamos a ver de qué manera el pensamiento de Leibniz empieza a abrir un juego diferente. No tenemos la diferencia cuerpo-forma, cuerpo-forma, alma-cuerpo, sino que hay una implicación de los dos. Sin esa implicación, en esa plasticidad, sin esa implicación, en esa flexibilidad, tendríamos ruptura, tendríamos dos elementos separados. Aquí se dan de manera conjunta.
Y todas estas nociones se van a manifestar en el pliegue. El cuerpo va a encontrar esa consistencia en ese pliegue infinito, ¿no? No es que en el momento en el que se pliega se rompe, se parte y tenemos dos elementos distintos, ¿no? Uno que se ha plegado sobre otro, sino que la consistencia la adquiere en el movimiento. La idea de este pliegue en la filosofía del barroco y especialmente en Leibniz no es tanto la idea de la divisibilidad. No es que tengo un papel y en el momento de plegarlo estoy haciendo una división, ¿no? Donde tendría diferentes partes. No es esta la idea sobre la que trabaja Leibniz, ni la que le interesa remarcar a Deleuze. Básicamente dice, esta idea, ¿no? Entender que un pliegue es una división de un espacio X en dos partes, cuatro partes, seis partes, etc., tendríamos una filosofía que a la base es una filosofía atomista, que parte de cada uno de esos elementos que se van a ir plegando, dividiendo para dar como resultado otra cosa. Al contrario, aquí lo que estamos hablando es de una divisibilidad que es pensada bajo una idea de que esa división implica una coexistencia, ¿no? De la forma y de la materia. Una coexistencia de la materia y la plasticidad. No es posible entender el pliegue sin esta coexistencia. Para Leibniz, toda su filosofía es una tensión entre estos dos laberintos que comentaba hace un momento, ¿no? Que son esta casa barroca, donde tenemos por un lado el espacio, que es el espacio del alma, y por el otro lado el espacio de la materia. Es una tensión. Y fíjense que un laberinto también es una especie de pliegue, ¿no? Es una especie de pliegue dentro de un espacio donde tú vas circulando de un lugar al otro para encontrar a lo mejor una salida, ¿no? Aquí está todo el tema de la mónada, que como dije no voy a meterme en esta ocasión, porque si no aquí estaríamos bastante, ¿no? Pero las mónadas tienen también esta relación con la salida, con las puertas y las ventanas, ¿no? O sea, como una mónada puede tener una puerta o una ventana, no es lo mismo salir por una puerta que por una ventana, no es lo mismo tener ese contacto con el exterior desde una puerta que desde una ventana, ¿no? Y un laberinto también es ese espacio de pliegues con un lugar de salida, ¿no? Entonces aquí también volveríamos a relacionarlo, pero como estamos en el tema del pliegue, el laberinto como figura del pliegue, también es interesante cómo se comunican esos dos espacios en esta casa barroca a través de diferentes laberintos, ¿no? Hay un elemento dentro del pliegue que es un elemento genético. Esto quiere decir que produce el pliegue. ¿Se acuerdan que al principio hablaba de una modulación, ¿no? De una modulación de este pliegue? Y este elemento genético es lo que habrán leído en el texto como una curva irregular, ¿no? Eso es bastante, a veces, complejo de entender. Pero yo creo que luego podemos entender cuál es la aplicación de estos, ¿no? Porque de estos conceptos, porque tienen una funcionalidad. Es una línea, es entre un punto A y B, se genera un espacio de inflexión. Esa es esa curva, ¿no? Hay un espacio de inflexión. ¿Dónde puede estar esa curva? En cualquier lado. Y puede estar hacia el infinito. O sea, la podría dividir infinitas veces, ¿no? Y ahora sí que creo que me voy a levantar. Estoy muy complicada hoy, ¿eh? No, tío. Pero si quieres hago el dibujo y me siento y te dejo. Adelante. Habrán visto este dibujo por ahí en el texto, ¿no? De Leibniz.
ese punto X, ¿no? Leibniz lo presenta no como una línea recta, sino como una especie de curva, ¿no? Es esa curva la que le permite luego pensar también en el elemento del cálculo diferencial, pero también en la cuestión del pliegue, ¿no? Como ese elemento genético que decía que conforma al pliegue, que genera el pliegue, que es fundamental para entender el pliegue, es un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión sería X, pero podría haber muchos X entre A y B. Y esta relación con C, digamos, ya no es esa relación de la racionalidad, del soberano, etcétera, sino que es una línea curva. Una línea curva que puede conectar con cualquier otro punto de inflexión. En este sentido, es que Leibniz no es un filósofo que podríamos ascribir dentro de la filosofía política, pero esta lectura nos abre algunos campos dentro del ámbito de la filosofía política. Las estructuras clásicas pueden representar esto a partir de líneas rectas, ¿no? Las estructuras clásicas de pensamiento que tenemos. Y en esa cúspide, como decía, podría estar C, podría ser Dios, podría ser el déspota, podría ser el soberano. Pero en el barroco, en la filosofía del barroco, como la vemos en muchas obras de arte, pensemos, por ejemplo, no sé, en estas esculturas de Bernini, ¿no? Bernini, digo bien. Con las telas, los pliegues, ¿no? La tela cae, ¿no? La tela cae. ¿Y de qué manera cae? No cae en línea recta. Cae haciendo una comba, ¿no? Cae creando estas diferentes formas. La tela cae y se desparrama. Se desparraman también las estructuras de, por ejemplo, los grandes cortinados, ¿no? Pesados, recargados, caen y crean diferentes formas, se pliegan de diferentes maneras. No hay cúspide. En un pliegue no podemos encontrar la cúspide. En un pliegue lo que encontramos es diferentes formas que se van tomando, replegando. Y el pliegue, de alguna manera, lo que hace es liberar esas formas, porque tampoco tenemos una forma concreta, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite esa línea que hay trazada ahí entre C y X? Peso y textura son importantes también para entender el pliegue. Si no entendemos el pliegue solamente como un doblear constantemente, ¿no? Hay que entender esta idea de la forma, de lo que cae, del pliegue, del peso, de diferentes texturas que se van moviendo y van generando el paso de un lugar al otro, ¿no? La materia en el pliegue sale a la luz, ¿no? Hay como una sobreexposición de la materialidad, de los tejidos, de esas texturas, de lo que el pliegue implica. Entonces, aquí hay también una mirada diferente de Leibniz hacia la noción de la materia, ¿no? La pone por delante, la va poniendo por delante. Entonces, ¿qué es lo que implica esta puesta por delante de la materia? Implica el derrumbe del fundamento, ¿no? Como decía antes, como las telas esas que caen pesadas en el barroco, en las pinturas o en las esculturas del barroco, ¿no? Hay un despliegue, una caída de ese fundamento. ¿Y cómo es que cae ese fundamento? Porque el fundamento queda de alguna manera diluido en el flujo de la tela, en el flujo del pliegue y del despliegue y del repliegue. Entonces, aquí lo que interesa del pliegue es precisamente la funcionalidad, o sea, la filosofía del barroco como una filosofía de la funcionalidad, a partir de este pliegue que es genético y que permite entender, que solo se puede entender a partir del flujo. El flujo es uno de los elementos fundamentales para entender muchos conceptos claves de los análisis que hacen Deleuze y Guattari sobre el capitalismo. Hacen un análisis del capitalismo a partir de los flujos. Y esta idea del flujo está en Leibniz. Esta idea viene del barroco.
¿no? De este flujo de las telas, de lo que cae, como decías recién. Básicamente, el flujo es lo que permite la conexión entre esas dos partes de la casa barroca. El flujo es lo que permite que alguien se pueda desplazar por el laberinto. Si no fluyes, te quedas en el mismo punto. El flujo es lo que permite esta conexión que marcaba hace un momento entre A, B y C. Y el flujo sería esta línea comba. Eso es el flujo. Un flujo constituye básicamente, como comentaba hace un momento, el desplazamiento. También implica cruces. También implica acumulaciones. Un flujo es movimiento. Una de las cosas que caracteriza al barroco es precisamente eso, ¿no? El movimiento, esa representación del movimiento en piedra, como recién hablaba de Bernini, ¿no? La piedra más dura que existe es capaz de imprimirle un movimiento que es además ese movimiento del flujo, ¿no? De la tela plegada y replegada. Y esta es la materia prima también del pliegue. No podemos entender los pliegues si no entendemos que son flujos. Pero estos flujos son flujos indeterminados. No están determinados por la forma, sino que son indeterminados. Las viejas estructuras despóticas, digamos el triángulo A, B, C, C, llámese Dios, bien, déspota, soberano, etc., no pueden separarse en partes. Necesitan de esta estructura formal para seguir funcionando. Necesitan esa estructura fija, necesitan esas líneas rectas. Al contrario del barroco, ¿no? Donde cae, donde no importan esas partes, sino que esas partes se transforman en ese espacio de flujo. En el pliegue, entonces, no hay átomos, lo que importa es el punto de inflexión. El punto de inflexión donde soy capaz de plegar. Y ese punto de inflexión es un punto elástico. Si no, no habría pliegue. Como dije hace un momento, tendríamos ruptura, ¿no? Y tendríamos dos partes, A y B. Pero incluso en el momento de plegar, en el momento en que pliego y hago la inflexión, no interesan las dos partes que han quedado plegadas, sino cómo es capaz de construirse en algo nuevo, ¿no? En un nuevo espacio. Hay que tener entonces en cuenta que la forma no determina la materia. El elemento genético que lo va a producir es el flujo. Ese es el elemento genético que produce el pliegue. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, como tú quieras, termina cuando sí. Quieras, ¿eh? Pero, es que hay un interruptor, se me puede interrumpir. Bueno, aunque haya tenido tiempo, pero es que si no... ¿Qué es lo que define entonces a el objeto? ¿Qué es lo que va a definir a este objeto que se pliega? No es precisamente su forma esencial. Como dije hace un momento, la forma no determina al objeto, sino que lo que lo determina es su función, la manera en la que se pliega, ¿no? Pliegue, repliegue, pliegue interno, repliegue sobre la materia. Básicamente lo que tenemos es una familia de curvas, ¿no? X podría ser una función a través de una curva entre A y B. Lo que interesa no es esto, no es ni A, ni B, ni C, ni X, sino la función que se establece entre cada uno de esos puntos. Y ahí es donde está la modulación que comentaba hace un momento. El objeto entonces no se relaciona con un molde espacial. ¿Se acuerdan que hace un momento ponía el ejemplo de la hoja, ¿no? El objeto no se relaciona con este espacio, ¿no? O con este plegado, o con este plegado, sino que aquí estaríamos, si hiciéramos eso, estaríamos en el modelo anterior, que es el modelo de materia-forma. En el modelo leibniziano, que como decía recién, no es capaz de romper del todo con la representación, y esto también se lo critica de alguna manera Deleuze, pero como él decía, ¿no? La filosofía tiene este componente que es de la filía, ¿no? Que lo decía con respecto a otro libro monográfico, que es el libro de Kant.
¿no? Kant es como uno de esos amigos donde uno le perdona ciertos defectos porque es amigo, ¿no? La filosofía es una filía, tiene que ver con la amistad. En cambio, a Hegel no le perdona nada, no es su amigo. Y Leibniz, bueno, es uno también de esos amigos que, como Kant, no ha sido capaz de romper con la representación, no ha sido capaz de romper con el sujeto-objeto, pero que uno puede seguir dialogando con él. Entonces, el objeto no se define entonces por esa forma esencial, sino por su función. Y ese objeto entonces tampoco es un molde espacial, ¿no? La idea de la casa, la idea del pliegue nos remite bastante al espacio. De hecho, el barroco es imposible de ser pensado si no lo pensamos desde el espacio, ¿no? De una cierta espacialidad. Entonces, no es este el punto, el foco de atención, sino el foco de atención está en la temporalidad. Porque si estoy hablando de modulación, el modo nos vincula más con el tiempo que con el espacio, ¿no? Y esa modulación implica una variación de la materia, ¿no? En esa modulación yo estoy variando la materia en el momento del pliegue, del repliegue, en el momento que cae con peso, sin estructuras, ¿no? En ese momento donde la tela del barroco se va adquiriendo diferentes formas y ondulaciones, etc. Un ejemplo que yo decía, vamos a hablar un poco del tema del capitalismo, ¿no? Está uno de los puntos centrales también de la obra de Deleuze y Guattari. ¿Y por qué toda esta idea de función, modulación, vinculadas al pliegue, también nos permiten seguir pensando en esto, ¿no? El tema, creo que van a leer Foucault, o ya dentro de poco, ¿no? Aquí aparece el tema de... uno de los temas foucaultianos que también aparecen en la obra de Deleuze y Guattari es la idea de las instituciones como elementos moldeadores de la subjetividad, ¿no? La escuela, la cárcel, la fábrica, etc. Básicamente, si lo pensamos desde estos términos, la fábrica, ¿no? Por ejemplo, la fábrica sería el molde, la escuela sería el molde. Pero los exámenes que hay en la escuela, los controles de la vestimenta, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de a qué hora debes entrar, los que podríamos denominar espacios de control, serían básicamente las modulaciones. ¿Qué es lo que opera en el capitalismo? ¿Qué es lo que es más importante en el capitalismo? No tanto el molde, sino la modulación. Es la modulación la que hace operativa el capitalismo. Por eso hablaba de esta relación entre el pliegue, ¿no? La forma en la que opera, la modulación y la relación. Se entiende esta diferencia, ¿no? Entre la forma, ¿no? La estructura que le da la forma de la fábrica. Tú tienes que hacer esto, venir a trabajar, generar plusvalía, etc. La forma. Los controles que se ejercen sobre los cuerpos son esas modulaciones, son las que lo hacen operativo. Está el clásico ejemplo del panóptico, ¿no? Que toma Foucault. En la estructura esta central, donde puede haber una figura de control o no haberla. Simplemente con que esté la idea del control ya está modulando el comportamiento. Tú estás ahí adentro y estás modulado. No es necesaria la forma. Simplemente con la idea del control ya se produce esa modulación. Y una cosa interesante de la modulación es que la modulación también, la estructura, ¿no? La forma no cambia, pero las modulaciones sí que pueden ir cambiando, pueden cambiar de un momento al otro. Y la modulación puede hacerse operativa a pesar de los cambios, la forma no. Hay otro elemento que está vinculado a esto, que es la cuestión del cálculo diferencial, que viene del ámbito de la ciencia, es lo que a Leibniz le ha costado su reputación, es lo que a Leibniz le ha costado incluso el olvido en su tumba, y ha permitido a Newton ganar de alguna manera esta batalla, ¿no? De pensar que él ha tenido razón y que Leibniz lo copió.
Pero la cuestión del cálculo diferencial nos permite seguir entendiendo esta modulación de el pliegue. Es precisamente la cuestión del cálculo diferencial la que permite hacer el paso entre A y B a partir de un círculo, ¿no? De esta línea comba o de esta línea combada, y no a partir de una línea recta. El primer libro que Deleuze y Guattari escriben juntos es el Antiedipo. El Antiedipo, Edipo, precisamente parte de esta idea de triangulación que también estamos criticando aquí, ¿no? A partir del cálculo diferencial de Leibniz. Y esta triangulación es precisamente otro de los objetos de crítica de el Antiedipo, que lleva por título, como bien saben, Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Y es una crítica a estos dos elementos provenientes, por un lado, del ámbito del psicoanálisis y por el otro lado, de las estructuras sociales capitalistas o capitalísticas, como muchas veces se ha utilizado en la traducción. La ley del capitalismo, entonces, no está en los muros de la fábrica, que sería esta forma que yo comentaba recién, sino en las modulaciones que produce sobre las relaciones de trabajo. La ley de Edipo no está en esas formas, sino en las modulaciones que se producen en las relaciones de pareja y en las relaciones que se producen con la vinculación hijos e hijas. Esta es la idea que aparece con el pliegue y es la idea que nos permite, nos conecta con otras cosas. Así que no sé si es una traición o estoy haciendo un hijo triple por detrás, pero se me permite. El elemento formal del pliegue lo único que hace es liberar el infinito. Permite este pliegue al infinito, pliegue, repliegue, pliegue sobre pliegue. Ese es el elemento formal, que es el elemento genético. Pero el elemento que permite que funcione es precisamente esta modulación. Y aquí vuelvo a unir los dos conceptos, el que presenté al principio de funcionalidad y el que estoy hablando ahora, que es el de modulación. Modulación y funcionalidad. No funcionan si no dan juntos. Bueno. La modulación es una forma de funcionalidad, o se puede decir que no es más que una forma de subfuncionalidad. Depende en qué estructura de pensamiento lo presentes. Depende de la estructura de pensamiento que lo presentes. En este caso se dan de manera conjunto. No es lo mismo funcionar que el modo de funcionar. Yeah. ¿Sí? Okay. No es lo mismo. Aquí está el punto de no racional de Leibniz. En una estructura racionalista, a lo mejor sí que los podrías equiparar, pero en este caso no. Porque la forma te permite pensar en la estructura. La funcionalidad te permitiría este paso, ¿no?, entre la estructura y el modo. Entonces, esa es la... Estamos hablando de un cálculo diferencial, ¿no?, que ahora voy a entrar un poquito más en este tema, del cálculo diferencial, estamos hablando de modulaciones, estamos hablando de pliegues, estamos hablando de esta caída del peso del punto C, y aquí estamos hablando de esas acusaciones de irracional, que es la que hace Voltaire, y la que se ríe bastante en su cara. De irracional. Irracional, sí, perdón. Esta irracionalidad está en esa curva. Nada más ni nada menos que en esa curva, ¿no? En ese punto de inflexión, que no es una línea recta, que podría estar en cualquier lado y que podría estar infinitas veces. Ese punto de inflexión es el punto de irracionalidad y a partir del cual podríamos seguir hablando de punto de vista y de todos estos elementos que presenté hace un momento, que dije que no iba a hablar hoy porque está para más. Para Leibniz, todo pliegue es diferencia. ¿No? En esta idea, piensen en un origami, ¿no? Estos plegados japoneses, o
para salir un poco del barroco, los ejemplos de los cuadros y demás, cada pliegue, ¿no?, es una repetición de un movimiento, pero cada modulación de ese pliegue va a generar una diferencia. Si no hay esa modulación, tendría solo repetición. Y entonces esa diferencia es la que me permite, con una serie de pliegues, que repito, puedo crear una grulla, puedo crear un osito panda, o lo que sea. Y aquí se acuerdan diferencia y repetición, el texto que comentaba hace un momento, que es uno de los textos donde también aparecen algunas ideas de Leibniz. La idea de pliegue también nos vincula con esta diferencia y repetición. Esa diferencia se crea al desplegarse, ¿no?, al plegarse, volver a replegarse e incluso desplegarse. ¿Vieron cómo es esa operativa, ¿no?, de los origamis, que pliega, repliega, pero de pronto despliegas y sacas el pico de la grulla, etcétera, ¿no? Ese movimiento infinito. Los pliegues evidentemente implican un campo. ¿Se acuerdan que hace un momento hablaba de la materia? Hay un campo de pliegues, hay un campo de pliegues. Pero en ese campo de pliegues hay una escala. Pero no hay separación, digamos, entre las diferentes partes del pliegue, sino que se genera un campo de pliegues. Como decía hace un momento, ¿no?, si tengo una hoja, la doblo en dos, no es la separación de la hoja para tener dos, cuatro, seis, ¿no?, sino que hay un campo de pliegues, pero este campo de pliegues hay un plegado que permite la repetición, hay una diferencia en cada uno de esos pliegues, ¿no?, que generan todo un campo. Los pliegues entonces de la materia conducen a esa otra parte de arriba de la casa barroca que empecé presentando hace un momento, que son los pliegues del alma. Este laberinto conduce de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero no hay esa preeminencia, ¿no? A veces el hecho de pensar que la casa tiene estas dos partes nos confunde y nos hace pensar, bueno, sigue manteniendo la estructura al final, entonces ¿por qué no puedo tener este triángulo, esta pirámide, si la parte de arriba sigue siendo el alma, ¿no? Pero aquí lo interesante es esta forma en la que Leibniz presenta el pliegue, que es leída por Deleuze de esta manera y nos está abriendo este otro campo, ¿no? Este campo que podríamos llamarlo, si quieren, siguiendo a Voltaire, el campo de la filosofía irracional y decirle que es un irracional. Entonces, ¿qué quiere decir que está, que en la parte de arriba tenemos el alma, ¿no?, ese espacio de la casa barroca con el alma? ¿Quiere decir que hay una superioridad del alma sobre la materia? No. Ambas funcionan en el momento que hay el pliegue. Entonces, lo interesante para Leibniz no es la manera en la que se pliega el alma o la manera en la que se pliega la materia, sino cómo pasar de una a la otra. Con lo cual, estamos hablando de una relación, de lo que hay entre una y otra. Aquí estoy introduciendo otro concepto muy deleuziano, muy guattariano, que es el espacio del entre. Lo que hay entre el alma y entre la materia. Lo que hay entre un pliegue y otro. Eso es lo que interesa, ¿no? O lo que sería, a lo mejor, una conjunción, ¿no? El espacio de la Y. Alma y materia. Lo que no interesa el alma o la materia, sino Y, que es lo que produce la relación. Y que es lo que produce la relación en ese constante movimiento. Entonces, no hay unidad forma-materia, no hay unidad entre el alma y la materia, tampoco, como lo hay en los modelos de la representación, Descartes, por ejemplo, ¿sí? Lo que hay es entre los pisos, entre los diferentes pliegues y repliegues. Y ese entre es el que le da la consistencia.
es precisamente en ese pequeño lugar de inflexión X donde está la consistencia, en el entre. Hablaba de hace un momento de diferencia, ¿no? Diferencia de repetición, pero también hablaba de cálculo diferencial, ¿no? El cálculo diferencial, voy a volver a molestar. ¿Sí? Es el pliegue, sí, sí. Es actriz. Recién hablábamos del cálculo diferencial, ¿no? Y ahora me voy a meter en el tema. Dx, dy, la fórmula del cálculo diferencial. ¿Qué quiere decir esto? D no es nada con respecto a x. D no es nada con respecto a y. ¿Por qué? Porque no es un modelo de representación. No es este modelo de forma-materia. Básicamente, dx, dy, en el cálculo diferencial de Leibniz, es un modelo de relación. Es el tipo de relación que tiene d con respecto a x, o el tipo de relación que tiene d con respecto a y. Es lo mismo que decía hace un momento. Gafas y boli. Gafas no es nada con respecto a boli. Boli no es nada con respecto a gafas. Es algo en el momento que se establece un punto de relación. ¿Cuál es ese punto de relación? La y. Gafas y boli. Es la relación la que interesa. Es ese punto en el entre. Se trata entonces de la relación entre la materia y el alma. Se trata de la relación entre la naturaleza y las cosas. Este es el irracionalismo del cual se ríe Voltaire. Esa es la relación diferencial. La relación que permite hablar de cantidades más que de materia. Y la diferencia, entonces, no es capturable, no es objetivable, sino que siempre se da en el modelo de relación que se establezca, en cada caso. No es lo mismo D con respecto a X en un contexto que en otro. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ni D, ni X, ni D, ni Y pueden ser codificados. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo busca esa codificación. Por eso el cálculo diferencial y todo lo que eso implica, por eso el pliegue y todo lo que ello implica con respecto a sus modulaciones, con respecto a su conexión con la temporalidad, escapan a esa codificación. Y por eso es que permiten ese pensamiento, por ejemplo, con respecto al capitalismo que hacen Deleuze y Guattari, ¿no? Entendiendo cómo las modulaciones también, de alguna manera, nos permitirían abrir una línea de fuga. ¿Qué es lo interesante aquí? Son esos flujos decodificados. Y aquí vuelvo al ejemplo del barroco, ¿no? La tela barroca que cae. No hay un código de caída. No es Robespierre al que le corté la cabeza, ¿no? Cabeza rodando, código roto. Es una tela que no tiene forma diferenciada, donde no hay un objeto diferenciado, donde no hay una parte y otra que se pliega, sino que es un flujo constante. Por lo tanto, es un flujo que es un flujo decodificado, como el flujo del capital. ¿No? El flujo de capital también funciona de esta manera. No está en la fábrica del capitalismo, la producción solo de la plusvalía, sino en ese flujo, ¿no? Esto lo vemos más claramente en el capitalismo financiero. El capitalismo financiero es puro flujo. Y es así que funciona, ¿no? Y esto es lo que, como postmarxistas, analizan de la desigualdad. Esta
posibilidad de los flujos decodificados lo que hacen es un elemento no capturado, donde tú no puedes capturar este elemento. Entonces, permite por un lado el funcionamiento del capitalismo, como decía recién, el capitalismo financiero, pero también puede permitir una línea de fuga, una ruptura de los códigos, ¿no? El pliegue es esa ruptura de los códigos, es un punto de inflexión, es una relación, es un entre, y es todas estas cosas que estuve intentando decir, que no sé si fui suficientemente clara, pero creo que llega el momento de cerrar la boca y abrir los oídos. Muy bien.